de mantener el exilio prolongado de algunos chilenos, como ocurrió hasta ahora. Por ello, la UDI respalda plenamente la medida anunciada hoy y la destaca como una demostración clara de la sincera voluntad y de la indiscutible capacidad del presidente Pinochet para adaptarse al nuevo cuadro del régimen plenamente democrático. Cuando llegamos, entramos por esta misma calle. Recuerdo las cosas que nos llevaríamos amontonadas en una esquina. Por la ventana, los muebles se alejaban en una caravana. Pensaba en mis cosas ocupando habitaciones desconocidas. Tenía la sensación que todo iría borrándose. Sharply downwards, but never inside the aircraft. If necessary, the jacket can also be inflated by... Era tarde. Mucha gente nos recibió. Me acuerdo cuando llegué. Cuando vi su cara rabiosa, el choque fue como un calambre. Los carteles luminosos iban prendiéndose. No me acuerdo si era de día o de noche. ¿Quién iba al lado mío en el auto? Thank you.
Hay sonidos leves en el espacio. Sin brisa. Sin aire. Me quedo viendo cómo todo se mueve abajo. El viento sacude el ramaje de los árboles. El barco naufraga en alguna parte. Despierta atado a pequeñas estacas. El fuerte oleaje revienta en sus pies. En la noche se queda viendo los reflejos de la luna en el mar. Llegamos a la casa de mi abuela. Hay un auto que se detiene todos los días afuera. A veces me despertaba con los pasos de Juana. Le hacía preguntas a mi papá. Un día pensaba una cosa, un día otra. No hay que despertar a los sonámbulos porque se quedan quietos para siempre. Una noche rocé su brazo. Se quedó helada. Después voy a pensar que su silencio lo había provocado yo esa noche. Yo iba con mi mamá al trabajo. Caminábamos por un pasillo muy largo, pensando, sin ver nada. Estoy en el edificio donde vivía mi abuela. Me acuerdo de Juana. Cuando grandes vivimos en este lugar. Duramos un par de meses y nos fuimos. Recuerdo las piezas del departamento, donde dormía mi papá, mi tío antes de mi papá, mi abuela. Mi abuelo. Nombres, calles, gente. ¿Quiénes son? ¿Dónde los vi? ¿Qué les gustó a mis papás de la nueva casa? ¿Qué sintieron cuando entraron? Tengo la impresión que se sintieron como cosas puestas sin orden. Se preguntaron dónde estaba eso que creían conocer.
No sé bien qué sentía en ese momento. Imaginaba que me iban a secuestrar. Sin ningún recuerdo me devolverían a un bosque sin luz. Desde ahí comencé a guardar, archivar, a coleccionar toda clase de pistas para volver. Deben ser las 4 de la mañana. Gente frente al televisor. Filas de hombres y mujeres bajo el deslumbrante sol del desierto.
Una pregunta sencilla. ¿A usted le gusta el poder? Bien, clarita la pregunta. El poder lo acepto como una necesidad para poder gobernar. El poder por poder no me gusta. Este es un voto. En él podrá usted manifestar libre y secretamente su decisión el próximo 5 de octubre. No deje de hacerlo. Vaya a votar. La legislativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, gran parte del territorio nacional se encuentra sin energía eléctrica.